Hola, bienvenidas, bienvenidos. Jueves 10 de mayo. Hoy es día para temblar. Sí, porque hoy pegada de carteles comienza ya la campaña electoral, la recta, esa que por favor llegue pronto ya el 27 de mayo para que finalice. Ay, que sube y baja, que sube y baja. Y por cierto, que estamos más cerca de San Fermín, tenemos ya cartel y todo. Hablaremos de muchas cosas hoy, de desfiles, de modas, de cosas interesantes, de libros, música. Tendremos a Cristian Vidal, un verdadero virtuoso de las guitarras eléctricas, que además está esta noche tocando en el bar de Animals en Burlada. Así que anímense después del programa a ir a verle porque merece la pena estar aquí a última hora. Por el momento me voy a poner por aquí, porque tengo que hablar con una persona. Sí, dirá mucho, ¿y con quién? ¿Con mi madre, que la quiero? Pues no, a estas horas no, porque ya he hablado durante toda la tarde. Tenemos que hablar con el ganador del cartel de San Fermín 2007, que no es otro que Javier Morón. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas felicidades. Hola, Javier. Sí, sí, ¿me oyes? No seas tímido, te he dicho muchas felicidades. Ah, bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo has notado a la gente? ¿Qué opiniones has recibido de parte de los amigos, de la gente por la calle que te ha visto hoy en el periódico y ha dicho, Javier, muy bien, o Javier, esto no me ha gustado, o ¿dónde está el rojo, Javier? ¿Qué pues te han dicho? La verdad es que todos los con los que he hablado, muy contentos, y bueno, supongo que en la calle pues habrá gente que le habrá gustado, habrá gente que no le habrá gustado, pero bueno. ¿Para gustos los colores? Efectivamente. Vale, y esto de quitar el rojo, pues dijiste, ya vale, ya. Me voy a lanzar con un diseño en blanco y negro, con un fucsia ahí apuntillando. ¿Cómo lo organizaste? Sí, porque me apetecía cambiar, huir de lo que se estaba haciendo últimamente y, no sé, me apetecía eso, arriesgar un poquillo más. Muy bien. Tenemos por ahí el cartel y una foto tuya. Sí. Hemos rescatado de los periódicos de hoy, ya lo estamos viendo, para que la gente que no esté al tanto lo pueda ver también en la Villavesa, ese cartel ganador, que vamos a ver además ya impreso en camisetas, en millones de sitios de Pamplona. Estarás contento, será un orgullo para ti, me imagino. Pues la verdad es que sí, que es un gran orgullo, y por la repercusión que tiene, tanto por yo ser navarro y por la repercusión que tiene mundial. Tienes que venirte aquí a diseñarnos algo para la Villavesa, ¿eh? Bueno, pues todos hablará. Javier, que sí, hombre, ¿ahora ha subido el caché o qué? Pues, hombre, algo habrá subido. Ha subido el caché, vale, vale. Por cierto, que creo que estás de camino, o has estado por ahí, o no sé dónde estás, pero ibas hacia Madrid. Sí, también ahora a otros mismo premios. Estoy en Madrid y vamos a ir ahora, creo que a una especie como de entrega de premios, que yo con un compañero que se llama Iván Fernández en Chiburú estamos nominados, estamos como en la final, y bueno, a ver si nos llevamos a otra cosa más. Muchísima suerte, Javier. Pues muchas gracias. Te espero aquí en la Villavesa para charlar más largo y tendido, para que me cuentes cotilleos del diseño y todo eso. Te emplazo, ¿vale? Para otra entrevista. Un besazo. Un saludo. Felicidades, Javier. Gracias. Hasta luego. Tenemos también una oportunidad de oro con un desfile de jóvenes creadores 2007... del que van a conocer ahora mismo todos los detalles. Me acompañan Gema Rada, directora artística de Desembalarte. Me acompaña también Montse Aguilar, directora técnica del Ayuntamiento de Pamplona. Y Ana, espera, que estoy leyendo todavía. Y Ana Pecechea, pasa, Ana Pecechea, directora artística también. Hola. De Desembalarte. Buenas noches. Hola, bienvenidas. Hola, yo soy Gema. Hola, Gema. Hola. Adelante. Pero qué guapas habéis venido. Hombre, no. Bueno. Qué guapas, si no es para la tele, porque esta gente creadora y qué tal, pues va siempre así de guapa. Eso las diseñadoras, ¿eh? Qué bien. No vas tú mal tampoco, ¿eh? No, mira. Bueno, contadme en qué va a consistir este desfile, que tiene una pinta extraordinaria. Tiene buena pinta. Bueno, yo me ocupo un poco de la dirección técnica, ellas son las artísticas, ellas te explicarán un poquito mejor. Hemos traído el cartel para que lo veáis. Y bueno, la idea es hacer un desfile no solo de moda, sino de jóvenes creadores navarros, es decir, hay todo tipo de creaciones, hay creaciones artísticas, hay musicales, hay danza, hay por supuesto diseño de moda, tanto que para mujer como para hombre y como para niños. Uh-huh. O sea que hay un poquito de todo. Lo que queremos es que sea una muestra muy amplia. Entonces la idea es hacer más que un desfile en sí, es un espectáculo que empezará a las 9 de la noche. Mañana, en la Plaza del Castillo. Y que cuenta con el apoyo de Canal 6, del Ayuntamiento, por supuesto, y de ADN. Las diseñadoras están nerviosas, estáis tranquilas. Nosotras somos las directoras artísticas más que diseñadoras. Bueno, ya también diseña. Y bueno, es un poco, sí, nerviosas estamos. Porque está todo organizado, me imagino. Sí, va a salir estupendo, pero es lo de...
Sí, bueno, la emoción ahí en el momento. Necesitamos sí. ya que salga ya para verlo. Es un buen escaparate, se necesitaba ya en Pamplona algo de esto, dar un empuje sí. a la moda, sí. a tantos creadores como hay, con esa escuela, con no solo de la moda, yo bueno, la idea del desfile, como dice Monse, no es esa parte de moda, es para artistas locales de ámbito, pues es de danza, música, es un poco sí, claque, es un poco pues todo. Dar la oportunidad a la gente joven de mostrar lo que hace, lo que siente, lo que y que lo exprese, ¿no? Hubo ya una oportunidad, ¿eh? Hace dos años sí, hicimos ya sí. una pequeña incursión, se hizo algo del estilo. En esta vez yo creo que hemos sido un poquito más ambiciosos, el ayuntamiento ha puesto su apoyo, ha prestado toda la carne del asador. Y sí que queremos que sea un poco el inicio de algo que tenga una continuidad. Sí que planteábamos que igual en Pamplona no tiene cabida una historia anual, pero sí igual cada dos años o darle un poco una forma, ¿no? Son diseñadores navarros, ¿qué me podéis contar de ellos? Aparte de los músicos, diferentes creativos. Todos son navarros y sí que, o sea, tienen tanta importancia el diseño como el arte, la expresión del arte en diferentes maneras. Música, audiovisuales, baile, actores para hacer la performance. O sea, queríamos ponerlo de manera equilibrada, un poco de todo, en pequeñas dosis, pero que en conjunto tenga un hilo conductor y que el público se meta ahí en el espectáculo. Y luego a ver también videocreaciones. Es unos chicos que trabajan con audiovisuales y DJs, ¿no? Que son Funsac, sí, que hacen pues videoproyecciones, pinchan a la vez, qué graban bien. A la vez, sí, es como... Y los diseñadores, yo sí que quiero decir que a pesar de que son jóvenes, de que son navarros y que parece que estamos aquí en provincias, gente que está empezando a despuntar, gente que ya tiene colecciones vendidas, gente que empieza a moverse ya. Tenemos también a Nekane The Freak, que Nekane The Freak sí que ya está pasando en Londres, incluso vende en tiendas de todo el territorio nacional. O sea, que no es una cosa caserita, vamos. Uh-huh. Sí que es verdad que esta vez hemos intentado sí. meter un poco de caña. Y a la hora de organizar, ¿os han sobrado creativos? Espero que la respuesta sea que sí. Por a supuesto, que Navarra, sí, ¿no? Claro, y eso es como cuando empiezas a sacar algo y sí. sigue y por sigue. Por eso y se debería hacer más veces para que entren, pues que cada vez entren más gente, ¿no? Porque siempre se te queda ahí alguno. Hay mucha gente que les ha gustado participar, pero bueno. Sobre todo porque las directoras artísticas se les va, ¿eh? Se les va la olla. ¿Sí? O sea, yo he tenido que... A mí, yo he sido la mala de este desfile, de esta actividad. Está bien reconocerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo soy la que corta el bacalao, la que está entre el Ayuntamiento de Pamplona, que hay que decir que es cierto que ha apoyado, ha dado no solo la infraestructura o el dinero, que a veces es importante, pero no solamente eso es importante, ¿no? Sino el sentirte respaldado por el Ayuntamiento, eso te abre mucho, ¿eh? Pero yo he sido la que he tenido que bregar entre el Ayuntamiento, los diseñadores, los artistas, estas dos que me han dado más guerra que guerra. ¿Qué han hecho estas dos a la hora de se les ocurre de todo? Mira qué cara ponen de buenas. Se les ocurre de todo y no puede ser. Todo no puede ser. Pero bueno, habéis conseguido conciliar opiniones. Sí, sí, sí. Sí, porque no, para nosotras eso también es una manera de expresarnos nosotras. El desfile, bueno, lo que es el evento, tiene un desarrollo, o sea, una historia concreta que contamos por medio de todas estas actuaciones que al final se verá cuál es, ¿no? La historia que queremos contar. Desembalarte tiene el nombre por una sí, cosa. Por una cosa en concreta, ¿no? Que no podemos... Estupendo. Bueno, que se lo... Que lo pongas sí. en la puntita de la lengua y digas, vas a ir mañana, ¿no? Sí, es un poco... Para nosotras claro. es pensar también nuestra opinión sobre algo y, bueno, nos habrá de ver un poco... Es una manera la vida, de expresarnos también. Y nos apoyamos pues con todos los artistas que participan. ¿Y es fácil ponerse dos personas en común? Bueno, cristalizar una pequeña idea, vamos a... Tiene que ser complicado hacer un desfile de este sí, calibre. Sí, pero también tiene su lado gratificante, es muy enriquecedor, me parece a mí. Entonces sí. estás en contacto con más gente también que tiene mucho que decir y eso es como que se va impregnando sí, una. Y muy bien también, ¿no? Nos sí, está siempre ahí como sí. en sintonía, que nos fascina a veces porque... La parte común, la idea de los bomberos, de sí, bomberos y ya. Sí, pero muy bien. Qué ganas de verlo, muy ¿eh? Bien, sí. Qué ganas de verlo. Yo creo que ha sido otra de las cosas divertidas, ¿no? O sea, el que ha sido duro, llevamos dos meses y pico preparando, sí. pero es